Bueno, David, nuevo intento. 1:18 de la tarde, el momento que me haces esta entrevista. Aquí estamos nuevamente marchando de manera pacífica, de manera no violenta, intentando llegar al municipio de Libertador para que el defensor del pueblo asuma la posición que estamos seguros que él siente y que él piensa, que es que hubo una ruptura del hilo constitucional y un golpe de Estado por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Nuevamente nos reprimen cobardemente la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, utilizando sustancias tóxicas que están prohibidas en el artículo 68 de la Constitución. Si piensan que esto nos va a milanar, va a hacer que retrocedamos, que claudicamos nuestros principios y nuestras convicciones, se equivocan. Esto nos da más fuerza, esto nos organiza más y esto hace que más gente se sume a esta lucha. Porque hoy no queda duda en Venezuela y ante la comunidad internacional que estamos en una dictadura. En una dictadura porque no hay elecciones, en una dictadura porque no se respeta la Asamblea Nacional, en una dictadura porque hay presos políticos exiliados y en una dictadura porque tenemos una crisis humanitaria que solamente se compara con países de guerra. Heroico el pueblo de Venezuela, he visto a jóvenes, estudiantes, adultos, personas de tercera edad, dirigentes, todos juntos, por esa lucha que estamos dando pacíficamente para revertir el golpe de Estado y refundar la democracia. Incluso veo la actitud de la gente hoy de resistencia, como con más ánimo de aguantar aquí en la capital. Estamos resistiendo, son ya 26 días consecutivos que hemos estado en las calles, son 26 días en resistencia, que lo hemos hecho con firmeza, con gallardía, con honor y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, David.